A todos nuestros oyentes que lo que ha logrado el Frente de Izquierda es lograr unir a muchos de nuestros partidos de izquierda, como la Izquierda Socialista, el MCT, junto con el Partido Obrero, y de esta manera han conformado su frente. Exactamente, han podido, mejor dicho, hemos podido concretar una unidad mucho más amplia dentro de las fuerzas políticas de izquierda, sobre todo con la incorporación de nuestro partido, que es el MCT, que a partir de junio logramos integrar una alianza más amplia en lo político, pero ya veníamos trabajando, si se quiere, de manera mancomunada en lo que es el plenario del sindicalismo combativo, ¿no? Luchando contra la burocracia sindical que hoy le garantiza una tregua a Macri, al Fondo Monetario Internacional, a los gobiernos pejotistas que han garantizado todas las políticas de ajuste estos últimos años, y el plenario del sindicalismo combativo justamente ha sido, si se quiere, un puntapié para fortalecer esta unidad, que por supuesto no la podíamos escindir de lo político, pero aspiramos a que esta alianza sirva también para poder intervenir mejor en el movimiento estudiantil, en el movimiento de mujeres. Esa es nuestra vocación. También han logrado, si se quiere, algo histórico, que es en las PASO de agosto, lograron un porcentaje bastante especial e importante en la provincia, lo que quiere decir que son una de las listas que quizás tenga la tercera, quizás se conforme como la tercera fuerza política que necesita nuestra región. Sin dudas, la izquierda claramente tiene todo un potencial, y que a pesar de la fuerte polarización que hoy existe, que es sin dudas algún fenómeno objetivo, innegable, creemos que claramente la izquierda a nivel nacional, que se ha convertido en la, digamos, la cuarta fuerza más importante, superando inclusive a Espert o a Gómez Centurión, que muchos los levantaban y les daban 8 puntos inclusive, pero el Frente de Izquierda se ha plantado, lo cual significa que somos una indiscutida referencia para un sector de la población que se anima a votar algo diferente, porque podrán hacer muchas alianzas, muchos partidos, mucho gato pardismo, pero sin duda es que el Frente de Izquierda tiene algo que ningún otro frente puede tener, que es la coherencia, que es la consecuencia. Nosotros luchamos y sabemos de qué lado vamos a estar, y la gente puede confiar, ¿no?, que no nos vamos a dar vuelta, que no vamos a justamente negociar nuestras banderas, y eso es algo que la gente tiene en cuenta, y por supuesto que aspiramos que en octubre podamos crecer aún más en el marco de toda la polarización, y también un poco de la evidencia de a cuál lado, si se quiere, va a apuntar el Frente de Todos, que ya ha dado bastantes señales de que va a darle continuidad a muchas de las políticas de ajuste, sobre todo a la primacía del Fondo Monetario Internacional en, si se quiere, digitar el destino de este país, convertido nuevamente en una semicolonia del imperio estadounidense. También me gustaría preguntarte, porque te estás candidateando para el Consejo Deliberante de la Capital, ¿cuál es tu perspectiva de trabajo al abordar esta candidatura? Bueno, nosotros hace 2 años que venimos construyendo una figura colectiva que, bueno, en mi caso he tratado de intervenir en los principales procesos de lucha, sobre todo el movimiento feminista, y toda esta, digamos, toda esta lucha que hemos llevado durante más de 2 años se ha trasladado en la construcción de una referencia para el movimiento de mujeres, y queremos que justamente la voz de la izquierda se pueda escuchar, en este caso en el Consejo Deliberante, pero que se escuche en todos lados, en el Congreso, en todos los consejos deliberantes, porque creemos que tenemos mucho para aportar desde ese lado, ¿no? Y ya veníamos anticipando
con Leonel y con otros compañeros un plan integral, ¿no? Que tiene propuestas nacionales, que tiene propuestas provinciales y que también tiene propuestas más locales para nuestro municipio capitalino, ¿no? Desde la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia de género que no existen a nivel municipal, desde mayores capacitaciones en aquellos institutos de educación que responden al municipio, como el caso de la Escuela Fangio acá en Capitalina, la distribución de ya es de libre en las salitas para esas mujeres que deciden interrumpir los, ¿no? Un plan de ejemplo de tratamiento los residuos sólidos urbanos, por ejemplo, son un problema bastante, si se quiere, de larga data en nuestra provincia, todo lo que es el tratamiento de basura, ¿no? Impulsar fuertemente lo que es el reciclado, formación y capacitaciones para poder justamente empezar a hacer estos cambios que son tan necesarios en la defensa y el cuidado del medio ambiente, entre otras propuestas, el boleto educativo gratuito, el pase a planta permanente de trabajadores precarizados que existen en el municipio, que son muchísimos y que llegan a cobrar hasta 4.000 pesos, ¿no? Menos que, digamos, un plan social que pueda brindar a nivel nacional el Estado. Realmente es una situación muy calamitosa en este municipio, que por supuesto no es, si se quiere, una excepción, sino una regla en toda la provincia. Bueno, Majo, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Tengo entendido que en la próxima semana vas a estar recorriendo Chilecito. Estás más que invitada, a nuestros estudios. Así nos comentás mejor cómo ha sido la convocatoria de el FIT Unidad, cuáles son sus propuestas y perspectivas de La Rioja en este momento. Sí, lamentablemente por cuestiones de salud no he podido llegarme aún, pero prometo estar muy pronto ahí porque me encanta Chilecito y voy a ir ahí. Así que bueno, y también tirarte el chivo, que no sé si estarás, que mañana vamos a tener a Romy del Sí, Pla sí, sí. acá, perdón, el viernes. La verdad, muy felices de tener una compañera realmente muy luchadora, sin duda es una referente nacional del Partido Obrero, por supuesto, pero nuestra candidata a vice por el Frente de Izquierda Unida, así que los invitamos también a seguirnos, seguramente haremos alguna transmisión en vivo, así que bueno, para conocer todo este plan integral que tenemos para salir de la crisis desde el Frente de Izquierda. Muchísimas gracias. Majo González, candidata a concejal por la capital de nuestra provincia, estuvo hablando con nosotros en CNC Noticias acerca de su candidatura y lo que ha ocurrido con el FIT Unidad. Y como bien ella decía, Romina del Pla estará en Chilecito. Ella es la actual diputada.